Chao, ¿cómo estáis? Yo estoy fatal, pero fatal, fatal. Estoy en un sitio horroroso. Yo no sé por qué dicen que Cerdeña es bonito, la verdad, no tengo ni la más remota idea. O sea, es que estoy en lo alto de una barca inflable viendo el agua. Yo no sé si lo veis o no, pero es que el agua está súper transparente. Esperando a que venga el Vasco, que está por ahí atrás, que está echándole saliva a las gafas de snorkel. No sé si se te ve porque no veo nada, pero da igual, la vida es esto. La vida es que te dé el sol en la cara y no ver. Y es que resulta que estamos en un sitio indeterminado, la verdad. Igual lo apuntamos en Google Maps para poder contároslo, porque la verdad que es un sitio espectacular. O sea, no hay nadie. Hay un señor que no sé si se ve. Así puede ser que se vea. El señor está como por ahí. Por ahí hay un hombre. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es venir de Alguero, que está por allí. Hemos hecho tú. Hemos visto algunos coches que estaban aparcados por ahí arriba. Hemos aparcado ahí arriba y hemos bajado como si fuéramos cabras por el monte. Y ya está, nos hemos jugado un poco la vida. No, hombre, no, ha sido fácil. Hemos bajado así tranquilamente, tiqui. Y aquí estamos. Bueno, aquí está el Vasco. Viendo Tengo su una manía, las puentecillo. medusas. ¿Hay medusas ahora mismo? Hay una Uy, como por uy, ahí. uy. Bueno, menos mal que yo estoy encima de la barca, que no se nota nada. Pues total, que es que no solamente es bonito de Cerdeña las ciudades, los pueblos y todo esto, sino. Uy, el pueblo, el Vasco me está poniendo un poco nervioso. Sino que es que estás por la carretera y Es de que repente estás viendo unas montañas y un está aquí azul de abajo. mar Ahí va para brutal. abajo. Sí, es verdad que ya me temas que iba ¿Qué? para abajo y ahora me he mirado, me ha bajado la cabeza y está mirando para arriba. Vámonos. Cada loco con su tema, vamos, cada uno con su problemática. Pero Vasco, no me vayas a tirar para abajo, ¿eh? Uy. Es que nosotros tenemos aquí una manera de hacer snorkel y es que como yo soy tan friolera y aquí en Cerdeña el agua está helada, tenemos aquí una cuerda, que es esta, ¿vale? Que es esta. Entonces el Vasco se la pone así como si fuera un chalequillo o lo que sea. Nada. Y entonces él. ¿Quieres la cuerda? Sí, venga, te llevo. Que un Estoy aquí poco. con manguita de Pérez, no, me quedo solo. Un poco de esclavismo, pero a él no le importa. Y entonces él hace snorkel y va a su bola y tal y hace su vida. ¿Ves? Y entonces pues yo estoy en la barca tranquilamente y es que yo no me quiero bañar. Entonces, uy, él me va tirando y yo voy tomando el sol, a veces meto un pie. Y entonces pues él va ahí en su mundo de snorkel, que no sé muy bien qué está viendo, porque a veces me lo cuenta y a veces no. Cuando tiene miedo, cuando ve algo muy guay, me lo cuenta. Y así vamos. La historia es que yo me he puesto las gafas de snorkel porque yo también me las he puesto. Uy, aquí has visto Ha habido algo, una ¿no? corriente de agua fría ahora. Uy, corriente de agua A ver, fría. está buena. Pero claro, cuando viene una corriente que me está helando los riñones. Qué horror para que tú digas que una corriente de agua fría, o sea, que tienes que estar sintiendo, por favor. Voy a quitarte la cuerda porque voy a bajar a ver cuánto cubre más o menos, ¿vale? Que no estoy Vale, tener ¿te quieres nada. llevar el móvil? Me estoy hecho un lío. No. Es un lío. Vale. O sea, ¿cómo está? Déjamela. Que le Que no encanta haya ninguna meterse. medusa. Es que he visto una medusa, tampoco es que esto esté infestado de medusas, claro. Ya. Y bueno, hay que vigilar. Pues son un poco rollo las medusitas. Muy Igual bien. cuando. Pues es que tengo los pies helados, o sea, que cuando baje me voy a congelar. Bueno, la historia. Hemos ido, vale, hasta luego. Hemos ido desde Alguero hasta. Ay, ¿cómo se llama el pueblo donde hemos estado? Ay, que se me olvida el nombre. Bueno, da igual, luego se lo pregunto al Vasco y me lo dice. Y lo que más nos ha impresionado de todo es esta carretera que es brutal. Es ¿Qué puro pasa? hielo. Es puro hielo la corriente Es que de está súper agua. caliente aquí arriba. Madre mía. Está congelada ahí abajo. O sea, que habrá como unos 3 metros y medio de profundidad más o menos, pero ¡wow! Está congeladísima. Qué horror, no me bajaré nunca. O sea, es que no me voy a mojar ni el pelo. Oye, estoy viendo como si fueran unas especies de cuevas. ¡Ah! ¡No me eches agua! Está helada, está helada. Toma, Robert. ¿Quieres que vayamos, Toma. ¿Qué? ¿Tomo el qué? Muestra lo que estás viendo. A ver, bueno, no se va a ver mucho, la verdad. Pero bueno, voy a enseñar un poquito. A ver qué se puede ver. Espero que ninguna medusa.
Las odio. Acércate un poquito, Sandra, que voy. No sé si se ha podido ver bien, pero me he cruzado con otra. Y al final, tú la ves, esa, a mí me hipnotizan las medusas, me quedo embobado mirándolas. Pero claro, creo que aquí tengo una isla. Me quedo embobado mirándolas. ¿Aquí hay? Sí, aquí hay como una roca grande. Me quedo, a ver si les digo, embobado mirándolas. Pero claro, o sea, te pueden picar. Y ahora estás, no sé si se veía en cámara, supongo que es muy complicado. Se veían los tentaculitos, lo que dices tú, las patitas. Eso los no lapitos, es lo que pica. No, no, las patatas enreda, no. Luego tiene unos hilos. Son hilos. Son los hilos chungos, es como si fueran cables de alta tensión. ¿Y que era pequeñita o grande? Yo qué sé, o sea, no te sé calcular bien. Yo imagino que sería pues como así, más o menos. Ah, muy pequeña. Sí, luego las patas, luego los cables que eran largos, ¿eh? Así que eran largos los cables. Es que los cables son los chungos, ¿no? Me voy a poner la cuerda, vamos un poquito para allí que cubre menos. Vale. Es que aquí se veía desde arriba el agua súper azulita, súper bonita. ¿Quieres que te monte en mi barca y te llevo? ¿Me has llevado tú nadando? ¿Tú cabes aquí? No, nadando, no. No, esto aguanta. Yo no me bajo. ¿Cuánto crees que aguanta? Yo creo que ponía por ahí en algún lado como 80, los 90 kilos. Los dos cabemos, aunque pesamos más, pero los dos cabemos. Y yo, no pasa nada. ¿Sí? Sí, toma. Has contado dónde estamos, ¿no? Que es un puntazo. He dicho que estamos en un punto indeterminado. No sé si... Me alegremente porque tengo alguna medusa alrededor. Mira, es que yo me da miedo, o sea, tener los piececitos en el agua y que haya alguna medusa que con la mala suerte me toque el pie. Me da muchísimo miedo, es que me da pena el vasco como va, pero es que es como si fuera en un carromato y él va ahí nadando y me está llevando. A ver, me siento mal regular, ¿sabes? Porque él es felillo también, entonces tampoco me siento mal del todo. Pero así vamos. Oye, y a veces vamos deprisa, ¿eh? Porque yo ahora mismo estoy navegando bastante bien. ¿Has saludado a Sonia? ¡Ay, Sonia! Que no se creía que nosotros funcionáramos así. Yo soy el motor de la lancha. Pues Sonia, un saludo, ¿eh? Para ti. Fíjate de dónde estoy. Sonia, ¿ella dice... me lleva a mí alguna vez? ¡No! Sonia dice que esto es amor. Hombre, no, es que esto yo no te puedo llevar, Robert, porque yo tengo frío. Esclavitud. Pues yo tengo frío, yo no te puedo llevar. Si no tuviera frío, pues te llevaría. O si yo tuviera un neopreno, porque aquí en Cerdeña es súper curioso que hay un montón de familias que tienen neopreno. O sea, es súper curioso. Neopreno corto, que también digo yo que yo me pondría un neopreno largo, porque es que si tienes frío, porque no te toque nada al cuerpo, ¿no? Y además, si no te quema, puedes estar horas y horas haciendo snorkel y tienes ahí tu neopreno. Pero como él no siente nada, pues así vamos. Súper deprisa. La gente lo que hace es que ahí arriba, a ver, aquí en la carretera, se paran y es como un mirador, ¿no? Y se ponen ahí a hacer fotos y tal. Mira, aquí hay un hombre, el único hombre que hay, que está aquí. Ahí tomando el sol. Y dirá, no hay playa, no hay sitio, no hay agua para que estéis justo aquí. Pues está el hombre encima de la roca. Se le ve a disgusto también, ¿eh? Y a mí me encanta la zona esta verdecita, por favor, qué cosa más bonita. ¿La zona verdecita es porque tiene arena o no? ¿Robert? ¿Qué? ¿La zona verdecita que está ahí es porque tiene arena o no? Pues no lo sé, acercamos. Venga, vamos a acercarnos. Que se está mirando aquí, que no sé si era una medusa, pero si lo era, no tenía patas. O sea, será le otro han mordido, tipo. Porque ¿quién se come las medusas? ¿Qué sé. Tipo de animal? ¿Alguien se la comerá? Los delfines se comían las medusas. En Panamá, ¿te acuerdas? Decían, allí hay delfines porque allí suelen haber zonas medusas. Pero aquí no hay delfines, ¿no? Espero que no haya ningún delfín, porque un delfín salvaje es como medio tiburón. A ver, ese misterio del agua turquesa verde, súper bonita, si es porque tiene arena, porque si eso a lo mejor me bajo. Si tiene arena, aunque las medusas me dan un poco de miedo. ¿Tiene arena? No, son piedras muy blanquitas, pero hay una medusa muy gorda ahí. ¿Hay una medusa muy gorda? ¡Qué horror! Es que no me voy a bajar nunca. Pero es muy gorda, justo ahí. ¿Muy gorda? A ver, enséñala. Que no creo, o sea, es que es un lío porque no sé si se va a poder ver, pero bueno, me acerco, o sea, si muero es por tu culpa. Por tanto, no la toques, no la toques. Creo que no me toque ya, ¿no? Ya que no la veo. ¿Qué? Ya no la veo. La he perdido. ¿La has perdido? Pues ten cuidado a ver si va a estar alrededor de ti. Qué aventuras, ¿eh? La tengo. A ver, ¿la tienes? Venga. La enseño esta y ya. Desconectamos porque yo creo que vamos a salir, ¿eh? A ver, está por aquí. Voy a ello, ¿eh? Era una pluma que me asustó, perdón, voy.
Bueno, que ya vale jugar con medusas, ¿eh? Ya te ¿qué pasa? Que ya, creo que la habré grabado, pero no lo sé. Toma. Bueno, pues vamos a despedirnos. Sí, 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 todo esto. Se lo paso por aquí. A ver. Ay. Y nos vamos a despedir porque no podemos seguir con estas aventuras que nos estamos jugando la vida. Bueno, te la estás jugando tú, pero bueno. Tú estás de vacaciones en Marbella y no eres ahora. Yo voy a hacer un metesaca, me voy a meter en el agua y creo que me voy a ir para afuera. Vasco, hecho, no, allá, no te veo nada. Yo no sé si estás dentro del vídeo o no, pero bueno. Bueno, a ver si sobrevivimos, amor. Y que viva lo gratis.